Hare Krishna. Primero, gracias a todos por asistir. Hoy el tema es Mahabharata. Y voy a empezar dando un contexto bastante amplio. Bueno, un contexto universal, digamos, y de ahí vamos ubicando al Mahabharata o sea, en un sentido cada vez más local, en el sentido de la tierra y la India. Primero, como pretendo explicar, Mahabharata es una gran historia que acontece en tres niveles, o sea, que simultáneamente hay ¿cómo decir? Las consecuencias, la importancia, el contexto de Mahabharata simultáneamente acontece en tres niveles, que son hay consecuencias y relevancia, digamos, cósmica, relevancia local, o sea, la Tierra, o sea, los eventos de Mahabharata hacen parte de la historia de nuestro planeta. Y tercero, hay relevancia e importancia espiritual, o sea, en última instancia, la meta de Mahabharata es de llevar al lector no solamente a una comprensión de la historia de este planeta, ni siquiera solamente a una comprensión del universo, sino de llevar al lector más allá del universo, donde las mejores fiestas se encuentran fuera del universo. Entonces, para empezar, también otro hecho que es relevante aquí es que se entiende en la literatura védica de que, así como, por ejemplo, básicamente, sin todos los detalles, en nuestro mundo podemos decir que económicamente o socialmente hay una clase superior, clase media y clase baja. Y hay una tendencia que las cosas se dividen así. Y también lo mismo sucede en el universo. Hay planetas clase alta, planetas clase media y planetas clase baja. Hoy en día la Tierra es más o menos clase media baja. Pero entonces, es muy común, tanto en Bhagavad Gita como en Mahabharata, hablar de los tres mundos, Triloka o Trilokim, y hay diferentes formas de decirlo, pero es un tema constante, es el, ¿cómo se dice en español? Trasfondo, background. El trasfondo de todo lo que sucede en Mahabharata es el hecho de que vivimos en un universo con esos tres niveles. Y hay intercambio entre los niveles, entre los planetas. O sea que si estudiamos lo que hoy en día llamamos de leyendas o mitología, una palabra sobre eso. Cuando hay, o sea, en el mundo antiguo, eso algo se observa en Europa, en Asia, en África, o sea, en todas partes, millares de años atrás, había un conocimiento de que hay mundos superiores y de vez en cuando hay intercambio, intercurso, intercambio social
político, a veces militar, entre los diferentes mundos. Inclusive, es muy chistoso que los algunos científicos desesperados de combatir la religión dicen que tal vez, porque viendo que la complejidad así biológico y microbiológica y microbiológica de cuerpos vivos es tan fantástica, la complejidad es tan ridícula, así es, tan sofisticada, que cada vez más, porque con el progreso de la microbiología se entiende cada vez más que, por ejemplo, las estructuras biológicas y microbiológicas son millares y millares de veces más complejas de que Darwin imaginaba. Entonces, con el progreso de nuestra comprensión de la complejidad absurda de estructuras microbiológicas, la probabilidad de que esas estructuras llegaron a existir sin ninguna dirección, ninguna inteligencia, esa probabilidad se vuelve cada vez más absurda y cada vez más ridícula. Entonces, es un punto interesante, los ateos, científicos ateos, desesperados por evitar lo obvio de que hay una inteligencia, un ingeniero, dicen que tal vez podemos explicar sin Dios, tal vez podemos explicar la complejidad absurda, sí, de estructuras biológicas, microbiológicas, porque seres más avanzados de otros planetas sembraron así la vida aquí en este planeta, que obviamente con eso simplemente hay un dicho en inglés de patear la lata, o sea, de patear la lata, así que en el sentido que uno explica, pero patea la lata y después camina unos pasos y de nuevo patea la lata, o sea, que uno no está librándose de la lata, nada más pateándola. Entonces, porque hay que explicar cómo es cómo es que hay vida tan avanzada, tan complicada en otros planetas, que vida que capaz de sembrar la vida aquí en este planeta. Pero de todos modos, menciono eso solo para indicar que mismo los científicos ateos están abiertos a la posibilidad de vida en otros planetas. Entonces, hay una progresión, hay un proceso que lo que es hecho, lo que es un sentido, una ciencia avanzada, y cuando la sociedad se degrada, o sea, en vez de progreso hay regreso, lo que era ciencia o lo que era conocimiento se vuelve para las personas posteriores leyendas. Y con más tiempo las leyendas se convierten en mitología. Así como, por ejemplo, imagínense que hay un manual de un computador muy avanzado que explica los poderes fabulosos de un computador actual. Y digamos que hay un tipo de catástrofe como un desastre, puede ser guerra nuclear, puede ser un desastre meteorológico que vuelve la vida humana precaria en este planeta, puede ser muchísimas cosas. O sea, un choque contra un meteorito, o sea, hay muchos escenarios en que la vida moderna, mismo con ese COVID, estamos viendo un problema serio. Entonces, podemos imaginar una plaga, una pandemia que no se quita, que no se resuelve, y la vida humana, como la conocemos ahora,
será cambiada drásticamente. Entonces, imagínense que 500 años en el futuro, que lo que nosotros conocemos hoy en día como la vida moderna desaparece. Que la humanidad, como Aristóteles dice, la humanidad vuelve a un estado bastante más, digamos, sencillo, sin mucha tecnología. Y podemos imaginar que un arqueólogo o alguien descubre un manual de computador, tal vez 1000 años, tal vez 2000 años, 1000 años al futuro, y todo el mundo concluye que es mitología, que es un libro de mitología. Entonces, algo así sucedió en este planeta. Que había culturas más avanzadas, en varios sentidos, pero con tecnología bien sutil, bien sofisticada, con el regreso, el progreso del regreso de los tiempos, hemos perdido esa ciencia que está conectada, esa ciencia con la práctica de yoga, y que hoy en día se nos parece así como mitología. Entonces, por eso menciono eso, porque dentro de la gran civilización védica, Mahabharata, su categoría literaria, digamos, es itihasa, que significa historia. La palabra itihasa en sánscrito literalmente son tres palabras, iti, ha, asa, que significa literalmente así, iti, así, ha, al pasado, asa, fue, así al pasado fue. Y esas tres palabritas se juntan y forman la palabra itihasa, que significa historia, o más técnicamente historiografía, o sea, la historia escrita. Entonces, dentro de ese contexto hay tres mundos, así como por ahí. Y uno puede preguntar por qué a veces en nuestros libros se llaman semidioses o devas, seres superiores, por qué no vienen más a la Tierra. Por ejemplo, el gobierno de Chile, el gobierno de este país aquí, o cualquier país, cuando hay, conflicto peligroso o una pandemia o algo así, el gobierno publica un aviso de no viajar a ese país. En los Estados Unidos ahora, debido al manejo, bueno, no quiero ser extremo, entonces vamos a decir solamente idiota, del gobierno aquí, y la pandemia es tan difundida, que un americano ahora ya no puede viajar a Europa hasta que se mejore la situación. Entonces, asimismo, la Tierra se ha vuelto tan caótica, tan bárbara, a pesar de la tecnología, a pesar de nuestros así llamados derechos, el nivel de cultura, el nivel de vida humana, en varios sentidos, desde el punto de vista espiritual, es bastante bárbaro. Un materialismo muy primitivo, o sea, el nivel moral y cultural es tan primitivo como la tecnología es avanzada. Y la relación entre los dos hechos es otro tema interesante. Pero, entonces, Mahabharata, itihasa, historia, explica lo que sucedía en este mundo hace 5000 años. Ahora, otra cosa interesante, porque según este conocimiento, y también los griegos antiguos tenían algún conocimiento de eso también, que hay cuatro eras, digamos, planetarias, como que en sánscrito se llaman yugas.
Y Satya Yuga, la primera, es la era de verdad, que la humanidad es muy avanzada, todo el mundo más o menos es un yogi. Y así como ahora, hoy en día, si tienes un campo y lo dejas así sin cultivo, lo que crece es probablemente, o lo que crece es mala hierba. Pero en Satyuga, si tienes un campo y lo dejas así sin cultivarlo, lo que crece es comida muy rica. Granos nutritivos, frutas, vegetales. O sea, la mala hierba de Satyuga es la comida más saludable. Así que hay diferentes aspectos también en Satyuga. Hay una honestidad más casi total de la humanidad. Son no violentos. Entonces, y todo el mundo está interesado, seriamente interesado en la vida espiritual. Eso es Satyuga. Después, Dios mío. Ni sé cómo. Una buena persona, pero entonces en Treta Yuga el nivel cultural y espiritual de la humanidad disminuye por 25% más o menos. Y la es más fácil. Como ustedes pueden ver, yo soy demasiado avanzado en la tecnología. Entonces, tratando mi celular. Entonces, en la tercera era, Treta Yuga, en la tercera era por 50% y finalmente nuestra era, que es Kali Yuga. Y ahora vamos a ubicar a Krishna. Krishna apareció en este mundo aproximadamente hace 5,000 años. De hecho, es más como 5,100 años, algo así. Al final de la tercera yuga. Y así como, por ejemplo, ahora estamos, bueno, ustedes en invierno, aquí es verano. Entonces, al final de una temporada, o sea, no es que ayer fue frío y hoy caliente, sino que hay un cambio gradual de estaciones. Y es así mismo también con las estaciones planetarias. Así que cuando Krishna apareció hace 5,000 años, y Mahabharata describe todo esto, cuando Krishna apareció hace 5,000 años, era el final de Dwapara Yuga, y inclusive las escrituras dicen, Bhagavatam dice que el mismo momento en que Krishna dejó este planeta, Krishna volvió al mundo espiritual, empezó Kali Yuga, la peor era que es la nuestra. Que eso empezó el momento que Krishna salió del planeta. Entonces, ¿cómo sabemos que Krishna realmente apareció? Hay evidencia que se llama, hay evidencia tal vez principalmente arqueoastronómica. En ese sentido, hay un o hubo hace más o menos 1500 años atrás un gran científico de la India y que se llamaba Aryabhatta, es muy famoso. Hay estrellas que llevan su nombre, hay en la India universidades con su nombre y diferentes rasgos así, todo topográficos en la luna con su nombre y todo eso. Pero él es uno de las personas que inventó la trigonometría. Así que muy inteligente, una cabeza, como se dice. Uno de los grandes científicos de su tiempo. Y él aprovechó para calcular cuándo Krishna apareció. De hecho,
él aprovechó el hecho de que, ya que en esas culturas antiguas, tanto greco-romanas como la védica en la India, ellos estaban muy interesados en astrología. Astrología, o sea, hay un malentendido casi universal de que las estrellas tienen influencia. Entonces uno tiene que usar cierta piedra, no sé qué, porque uno nació bajo ciertas estrellas o planetas. No es exactamente así. Bueno, no quiero, como se dice, dañar el negocio de varias personas que venden esos servicios, pero la verdad es que la posición de los planetas y estrellas simplemente es información. Las estrellas no causan el destino de las personas, sino simplemente informan, dan informaciones. Así como si, por ejemplo, si tú lees las noticias de que pasó, por ejemplo, una inundación en el sur de Brasil, que es una de las capitales mundiales de inundaciones, como Santa Catarina. Entonces, si por ejemplo, si tú lees que hubo una inundación en Santa Catarina, la información, el reportaje no causó la inundación. Así como el reportaje no causa la noticia, las estrellas y planetas no causan su destino, sino que simplemente dan información. Entonces, con este conocimiento, inclusive, ¿cómo se llama? Copérnico. ¿Cómo ustedes dicen en español Copérnico? Ustedes saben por qué Copérnico estudiaba si nuestro sistema planetario, sistema solar, es heliocéntrico o geocéntrico, porque era necesario mejorar la calidad de astrología. O sea, porque tenían que calcular mejor las posiciones de los planetas. Así que era una cosa muy, muy arraigado. Entonces, debido a la importancia del conocimiento astronómico, porque obviamente astrología es simplemente la interpretación de astronomía. Y si la astronomía no es buena, la interpretación tampoco será. Bueno, de todos modos, entonces, debido a la importancia de esa ciencia de astronomía y su interpretación, que hoy en día se llama astrología, en las escrituras antiguas, en sánscrito, las escrituras sánscritas, se da o se encuentra mucha información astronómica. Mucha información astronómica, que es el ¿cómo se dice en español? La base de datos. Okay, que esa información astronómica era la base de datos que luego era interpretado y así, porque era práctico. Entonces, en esa base de datos astronómicos, se da al lector mucha información sobre el zodíaco, las posiciones de las estrellas. Entonces, desde el punto de vista de un observador en la Tierra, así como el Sol nace y se pone desde nuestro punto de vista, Y los cálculos matemáticos son iguales. Si estás calculando la relación del Sol y la Tierra, y por ejemplo, ¿cómo se llama? The winter, los,
los solsticios y todo eso. De hecho, no hace diferencia. Porque hacemos cálculos como si el sol girara, ¿verdad? Daba vueltas, como si diera vueltas a la Tierra, y los cálculos son iguales. Entonces, desde el punto de vista de un observador, lo que se llama observación a simple vista, desde ese punto de vista de observación a simple vista, el zodíaco está girando, está dando vueltas en el cielo. Pero hay un problema. Y eso es que las vueltas del zodíaco no son completamente regulares. Y como se descubrió en la astronomía muchos millares de años después de Krishna. O sea que es. Y explico eso porque no es posible que alguien 5.000 años atrás engañara. O mejor decir, que alguien, vamos a decir, 2.000 años atrás o 1.500 años atrás, que engañara, quería, porque debido al hecho de que las cosas muy antiguas tienen un cierto prestigio en el mundo, ¿verdad? Como atracción turística, si hay un castillo que tiene 2.000 años, eso es fabuloso. Entonces, la idea de que para dar prestigio a la aparición de Krishna, que personas que escribían mucho después atribuyeron a Krishna o a la venida de Krishna una antigüedad muy, muy, muy vieja, eso técnicamente sería imposible por el siguiente. O sea, porque hay un mecanismo astronómico que se llama precesión. Precesión significa que el zodíaco, las estrellas, los cuerpos celestiales van girando en el cielo, pero pierden algo. O sea que voy a ver si consigo aquí rápidamente, que se van un poco más despacio, así que en vez de el zodíaco girar siempre regularmente con un número fijo de días, que cada año en el mismo día que vuelve la misma configuración de estrellas, el zodíaco pierde algo, año por año pierde algo. Inclusive la iglesia romana católica financiaba, o sea, pagaba a Copérnico para estudiar el asunto, porque la iglesia tenía que celebrar sus días santos, como cuándo es Navidad, qué día o cuándo es, así diferentes días del calendario, pero los cálculos ya no eran precisos. Porque ellos aprovechaban una astronomía de Ptolomeo de hace más o menos 1.000 años antes, y los cálculos ya no eran precisos debido a ese problema de precesión, de que las vueltas no son completamente irregulares. Por eso, y eso no fue descubierto hasta que más o menos recientemente, así que no era posible que un escritor en la India que quería atribuir más antigüedad a la historia de Krishna, que simplemente pusiera en el texto descripciones astronómicas anacrónicas. En el sentido que configuraciones del zodíaco que de mucho tiempo atrás. Y cuando Aryabhatta, ese gran científico, estudió las descripciones astronómicas en las escrituras, descripciones
la aparición de Krishna, resulta que el cielo celestial estaba así, con las posiciones de las estrellas y planetas, todo eso, que eso se refería a un tiempo 5,000 años atrás o 5,100 años atrás. Así que es por eso que se entiende que realmente Krishna apareció hace mucho tiempo. Otra cosa que a mí me parece muy interesante, porque según las escrituras védicas, cuando Krishna, y todo eso es Mahabharata, cuando Krishna partió de este planeta, justo el momento que Krishna salió, empezó Kali Yuga. Entonces, según esas escrituras, el tiempo de aproximadamente 5,000 años atrás, 5,118, lo que sea, pero aproximadamente 5,000 años atrás, hubo un cambio importante en la historia de este planeta. Krishna se fue, el mundo se cambió. Y es interesante que de hecho encontramos cambios dramáticos en el planeta, los científicos, que sucedieron hace 5,000 años. Por ejemplo, ese fenómeno meteorológico que se llama El Niño, ¿verdad? Yo vi un reportaje que según varios estudios arqueológicos en Perú, que el niño empezó, o sea, el clima del planeta cambió hace 5,000 años. También encontramos que, por ejemplo, en Mesopotamia, que significa literalmente meso, el medio, y Potamia en griego de los ríos, en medio de los ríos, eso es Mesopotamia, que es los dos grandes ríos de Irak, donde había civilización, la civilización sumeriana, la civilización acadiana y todo eso. Y también se ve que hubo cambios políticos dramáticos hace 5,000 años. O sea, con la batalla de Kurukshetra, con la muerte de muchos líderes políticos, militares, naturalmente habrán cambios políticos. Y hubo cambios políticos. Así que hay muchas cosas. Sí, sería una tesis muy importante, si alguien quiere sacar un PhD en eso, de estudiar todo lo que sucedía en este planeta hace 5,000 años, pero hubo muchos cambios, que a mí me parece interesante. Entonces, Mahabharata está describiendo nuestro planeta en los lugares geográficos más importantes hace 5,000 años y por qué Krishna vino. Ese es el primer punto. Quería dar un contexto histórico. Segundo, yo dije que la importancia es cósmica y no solamente planetaria. El bien y el mal, ustedes dicen en español, good and evil. El bien y el mal no tienen una relación necesaria con la tecnología. O sea, no es que por una persona que compra, por ejemplo, un mejor celular, que será una persona mejor o peor moralmente, o que por tener una educación uno será moralmente superior o inferior. Entonces, en los planetas superiores, que hablé de los tres mundos, Triloka, y Loka, lugar o mundo, todavía tenemos en español, en la forma de la palabra localizar, locus, ¿verdad? Locación, o sea, todo eso es loca. Entonces, en los mundos superiores hay también el bien y el mal. Y también se pelean a veces, porque si uno es simplemente pasivo, el mal vence.
como se dice que lo único que es necesario para que el mal prevalezca es que las personas buenas que no hagan nada. Entonces, mismo en planetas superiores, claro que son superiores en el sentido tecnológico, en el sentido de poderes, pero no necesariamente en el sentido moral. Entonces, también en los planetas superiores hay conflictos. Y hubo un conflicto en los planetas superiores. Y los buenos se llaman los devas, que se traduce en inglés como semidios, pero son los devas, y los malos, los asuras. Entonces, infelizmente los asuras, ellos siempre, ¿cómo se llama? Usan técnicas sucias. O sea, hay reglas, ¿verdad? Hay reglas de combate. Y los asuras tienen la tendencia a engañar y usar armas que son prohibidas y cosas así. Entonces, eso sucedió. Eso está escrito en el octavo canto de Srimad Bhagavatam, si estás interesado. Y cuando los asuras ganaban, vino Vishnu, o Krishna. Vishnu, como yo siempre digo, Dios en casa es Krishna, Dios en la oficina es Vishnu. Entonces, Vishnu vino y los asuras lo atacaron antes de él hacer nada, y él los venció. Entonces, en ese momento, los asuras tenían un problema serio. Cuando uno pelea, normalmente, o sea, en el sentido convencional, y pierde, uno puede rendirse, pero otra respuesta que es demasiado común, se ve todos los días en este mundo, es que uno crea una insurgencia. O sea, una insurgencia es obviamente un movimiento militar con ciertas características. Es una revolta, ¿cómo se llama? Una revuelta, pero a menudo, ya que uno ya perdió, digamos, una batalla convencional, digamos, entonces las personas que perdieron se huyen a un lugar difícil de llegar, donde las fuerzas armadas del gobierno que venció tienen problemas de llegar, como por ejemplo un desierto. Se ve FARC. El FARC, por ejemplo, en Colombia fueron a la selva. En Chechnya, por ejemplo, los insurgentes fueron a la sierra. En el sur de Sudán, África, los insurgentes fueron para el desierto. Entonces, lo que esos lugares tienen en común, un desierto, la sierra, una selva, es que es un lugar donde es difícil maniobrar, es difícil operar, o sea, para fuerzas convencionales es fácil esconderse y así uno puede tratar de recuperar su fuerza y de otra vez lanzar un ataque contra el gobierno. Entonces los asuras o los demonios, como a veces se dice, ¿verdad? Siempre con cariño, los demonios básicamente se volvieron insurgentes. Y como insurgentes típicos, escogieron un lugar donde ellos podrían operar desconocidos o invisibles. Entonces, por eso, ya que era una batalla más o menos interplanetaria, escogieron un planeta remoto, no muy importante, y tal vez un lugar donde no serían sospechados o nadie buscaría. El planeta fuera del camino, como se dice,
el planeta que escogieron para reconstituir sus fuerzas, el planeta era la Tierra. Entonces, en el décimo canto, Srimad Bhagavatam, el libro de Krishna que Prabhupada publicó, que es un resumen del décimo canto, y empieza que, y habla de asuras disfrazados como reyes. Y porque esos asuras, porque tienen poder, nacieron como seres humanos, o sea, en el sentido fisiológico, seres humanos, pero retuvieron su poder superior. Además de eso, y todo eso está escrito en una parte, eso es el contexto, eso es el motivo por el cual Krishna vino a este mundo. Además de eso, ellos, es como Guerra de las Estrellas, Bhakta George, Bhakta George Lucas. Él antes de escribir, George Lucas, antes de escribir Guerra de las Estrellas, él estudió mucho lo que se llama mitología y también estudió, por ejemplo, la tradición de artes marciales de Japón, que tiene obviamente conexión con la India, por ejemplo, jiu-jitsu, y la palabra en sánscrito que significa guerrero es jiu-jitsu. Entonces, todo eso de, ¿cómo se dice en español? El lado oscuro de la fuerza, ¿ustedes dicen? El lado oscuro. Entonces, la fuerza, lo que George Lucas llamaba la fuerza, que la fuerza te acompañe. Entonces, lo que él llamaba la fuerza, y que vino de la India, todo ese concepto, es en sánscrito Dharma. Porque Dharma, y por eso que el Mahabharata es llamado Dharma Shastra, una escritura sobre Dharma, pero no se entiende, no se entiende bien, no solamente porque es un libro que enseña deberes o deberes religiosos en el sentido de Dharma, pero es porque es una historia que gira ¿cómo se dice? Alrededor del poder de Dharma, porque Dharma es la fuerza cósmica a la cual se refiere en Guerra de las Estrellas. Por ejemplo, hay versos en el Mahabharata que dicen que cuando Dharma es protegido, Dharma protege. Y cuando Dharma es agredido, Dharma agride. Cuando Dharma es dañado, Dharma daña. O sea que es una fuerza que reacciona de varias maneras cuando es Dharma es utilizado o mal utilizado. Es por eso que los asuras, y estoy explicando esas cosas porque sin entender todo eso, que normalmente o casi no se explica, pero sin entender eso no se entiende realmente Mahabharata. Entonces, por eso los asuras eran bien conscientes de eso. Por tanto, su objetivo era de lo menos posible, de no, ¿cómo se dice?, activar Dharma en contra suya. O sea, de no empeñarse en actividades que iban a provocar Dharma en contra de ellos. Y por lo tanto, por ejemplo, esa estrategia. Porque si ellos, por ejemplo, simplemente llegaron y mataron a los reyes, lo que podían hacer,
Eso era adharma. Eso iba, ¿cómo se dice en español? Desatar. Eso iba a desatar una reacción destructiva contra ellos. Pero aprovechando su poder, naciendo en familias, las familias reales más importantes, y así heredando los reinos, ellos podían tomar control de los reinos sin ofender Dharma. Y así hicieron. Obviamente los devas se dieron cuenta de eso y hubo realmente una crisis. Porque en un sentido legalmente los asuras, demonios, tomaban la tierra legalmente, según Dharma. Así que hubo ese problema y obviamente los asuras no podían resistir, o sea, a veces violaban a Dharma, pero es como una cosa que sí, tenemos tantos recursos, podemos gastar aquí, o sea, tenemos tantos créditos, tantas unidades de Dharma en nuestra cuenta, que podemos gastar un poco. O sea, en momentos críticos, cometer actos de adharma, porque tenemos el capital. La capital. Y entonces se puede pensar, entonces eso es lo que sucedía. En momentos, digamos, bien escogidos, cuando les parecía estratégicamente necesario, actuaban contra Dharma, pero por eso tenían brahmanes y podían, en español sería, reponer así créditos en su cuenta de Dharma, sirviendo brahmanas, dando caridad y cosas así. También hay otro concepto que no se entiende normalmente, pero es esencial, si no, no se puede entender Mahabharata. Y eso es, si se hace la pregunta, ¿cómo era posible que los asuras, cómo es posible que eran tan tontos que pensaban que podían derrotar a Krishna, derrotar a Dios? Krishna que los había derrotado ya. Y la respuesta es que los asuras tenían una filosofía de vida muy moderna. Entonces es importante entender su filosofía de vida, su cosmovisión. Entonces eso lo voy a explicar. Entonces, con ciertas premisas, si aceptas ciertas premisas, su cosmovisión es completamente lógica. Es completamente lógica. O sea que es internamente coherente y lógica con ciertas premisas. Y esas premisas, por coincidencia, son exactamente las mismas de los científicos modernos. Así que los asuras tenían una cosmovisión bastante actual. Entonces, ellos, y en el sentido que voy a explicar ahora, eran muy parecidos en ciertos puntos con un grupo de que se llamaba los Mimamsakas, Karmimamsaka, que creían que el poder de los sacrificios védicos, que tienen poder, el poder no está en la misericordia de Dios, sino que en el mecanismo de sacrificio, que el mundo existe de tal manera, por algún motivo que ni les interesaba mucho, que el mundo, el universo existe de tal manera que hay ciertos mecanismos que producen poder.
Como por ejemplo, hoy en día hay tecnología de motores, tecnología nuclear, tecnología, hay varios, electrónica y todo eso. Y se genera poder físico. Y si tú entiendes bien el mecanismo, tu estado moral, tu estatus espiritual es completamente irrelevante. Si uno entiende bien, por ejemplo, cómo construir un cohete, es completamente irrelevante si uno es piedoso o pecaminoso. Eso no tiene nada que ver. Si dominas, si entiendes el mecanismo, el cohete vuela. Y tú puedes ser la persona más espiritual de la galaxia, pero si no entiendes el mecanismo, el cohete cae al mar. Entonces, así mismo, es un mecanismo completamente indiferente a la moralidad o a la religiosidad. Entonces, eso era el concepto de los mimamsakas y de los asuras, el poder que el sacrificio védico. Entonces, ¿cómo podían imaginar eso? Porque primero que todo, si estudias, y es ahora un toque académico aquí, cuando se hace sacrificio védico, me refiero aquí a los sacrificios más poderosos, más serios, no los sacrificiositos domésticos en casa, un fueguito y así para una pareja piadosa. No, estamos hablando de los sacrificios de escala. Entonces, en los sacrificios grandes se construye una reina de sacrificio en la cual hay tres fuegos y se les ofrece simultáneamente. Interesante que la reina de sacrificio es un mapa del universo. Y los tres sacrificios son sacrificio para este mundo, para el patrón del sacrificio, que normalmente era un rey. Y es interesante que el patrón, el rey, que se sentaba allí en la reina de sacrificio, solo podía sentarse allí y participar con su esposa. Solo no era permitido. Hay muchas cosas de cultura de que no se entiende. El papel de los géneros es bastante mal entendido hoy día. Entonces, un fuego para este mundo, un fuego para los antepasados y un fuego para el cielo mundano. Entonces, porque nadie estaba interesado en viajar al infierno, así que no hacía falta un fuego infernal. Entonces, lo que estás haciendo cuando tú preparas un gran sacrificio védico, entonces esa reina que es un mapa, un microcosmo del universo, es completamente como una pantalla de computadora. Así como en la pantalla de computadora hay diferentes iconos y clicando en los iconos uno causa acciones en escala bien mayor. Por ejemplo, uno puede clicar en un icono de ese tamaño y soltar una bomba que destruye una ciudad. O, por ejemplo, soltar las aguas de una gran represa. Pero el icono es pequeño. Entonces, los fuegos eran iconos. Y el proceso de ofrecer ghee o diferentes ofrendas era, y con los mantras, era el proceso de
en español, hacer clic. Se hacía clic con los mantras y las ofrendas. Y se soltaba grandes efectos. Lo que los asuras no entendían, cómo eso era posible, es porque creo que ya expliqué eso, Pancho, en otra clase ya expliqué todo eso. ¿No? Ni recuerdo en qué lengua yo he hablado, en qué lugar, pero... Es decir, en pocas palabras, si quieren saber cómo funcionaban los sacrificios védicos, que no es mitología. Otro punto es que, como Krishna explica en Bhagavad Gita, el mejor yogi es aquel que puede ver a mí en todas partes y ver todo dentro de mí. O sea, yo soy dentro de todo y todo está dentro de mí. Pero hablando ahora en términos de la física trascendental, eso significa que cada punto en el universo, cada punto en el universo está presente en cada otro punto del universo. Así que, un aviso. Así que, bueno, ustedes pueden imaginar las posibilidades. Las posibilidades. Además de eso, otro aspecto del sacrificio es que si uno lo ejecuta correctamente, y eso no es fácil, es súper técnico, y por eso había todo casi un equipo de expertos, de científicos, en diferentes aspectos de los sacrificios, que así, porque si se pronunciaba una sílaba incorrectamente, si se pusiera un acento incorrectamente sobre una sílaba, la cosa no funcionaba. Es como un computer, si una cosa está mal puesta, no funciona. Entonces era súper técnico, extremadamente caro. Es por eso que los grandes sacrificios solamente los jefes de Estado podían patrocinarlos. Eran actividades, eran así una tecnología estatal del Estado. Y muchos brahmanas eran moralmente neutros, así como, por ejemplo, en Corea del Norte, ese gordito, él tiene sus científicos, que más o menos esclavizó toda una nación, millones de personas muriéndose de hambre, pero él tiene sus científicos que cada dictador, cada tirano, tiene sus científicos. Y había muchos brahmanas que no eran espirituales, simplemente eran científicos, que eso es todo otro converso, como que realmente la cultura védica era más una ciencia. Pero lo que quiero decir es que en el sacrificio védico, mecánicamente se puede decir, tecnológicamente se generaba un poder. Y los brahmanas tenían la habilidad de canalizar, de dirigir ese poder a un cierto objeto. Así como, por ejemplo, si cualquier poder, si tienes poder, tú puedes direccionar el poder. Normalmente en los sacrificios védicos, el rey que pagaba los beneficios del sacrificio volvían a él, porque los brahmanas cantaban su nombre, mantras con su nombre, y dirigían el poder al patrón del sacrificio. Pero en todo sacrificio también, muy correctamente hecho, el poder también se direcciona a Vishnu. Entonces, desde el punto de vista de los asuras,
no es Vishnu que no es Vishnu que empoderaba a los brahmanas. Era todo al contrario. Los brahmanas, Vaishnava, porque muchos brahmanas no eran Vaishnavas, eran brahmanas de los demonios, pero los brahmanas Vaishnavas empoderaban a Vishnu, creando mecánicamente ese gran poder cósmico y después dirigiéndolo al poder, direccionándolo a Vishnu. Es por eso que los demonios concluyeron que matando a los brahmanas Vaishnava, matando a los brahmanas devotos de Krishna, ellos podían cortarle a Vishnu su fuente de poder. Entonces, esa idea que puede parecer así casi chistosa, es muy moderna, porque es exactamente el concepto de mucho de la ciencia moderna. Entonces, otra vez, no se puede entender Mahabharata sin entender que todo está funcionando dentro de no solamente una batalla militar, una batalla de cosmovisiones, una batalla de filosofías. Eso realmente es lo que está sucediendo. Y las apuestas o la apuesta es el universo. La apuesta es el universo. Así que, bueno, entonces he tratado de explicar el contexto histórico y tecnológico. En ese contexto, que los eventos de Mahabharata empiezan a suceder. Y todo el mundo que está vivo, todo el mundo que estaba vivo, en ese entonces entendía perfectamente todo lo que acabo de explicar. Todo el mundo operaba con ese conocimiento y lo que no se sabía, o lo que la mayoría de personas no sabían es cuál filosofía es la verdad. Porque a pesar del gran, porque ellos sabían, los demonios, que todo el mundo sabía que Krishna no es una persona ordinaria, solo las personas más idiotas pensaban que Krishna es un ser humano. O sea que ni los demonios pensaban así. Todo el mundo entendía que Krishna es peligroso, Krishna tiene poderes, pero los asuras apostaban sus vidas en su teoría, su cosmovisión. Y lo siguen haciendo. Por ejemplo, hay tantos científicos, no todos, hay cada vez más científicos que están rechazando el materialismo filosófico, pero hay personas como ese payaso, ¿cómo se llama? Dawkins. ¿Conoces? En Chile, ¿ustedes saben de él? No. Un ateo famoso inglés. Pero no importa. Hay tantos científicos que están apostando sus vidas en la ciencia biónica. O sea, una combinación de biología y la electrónica, la ciencia electrónica. Se llama, ¿verdad? Bionics. Y ellos, sabiendo de su propia, la biónica, o el biónico, sabiendo de su propia mortalidad, están apostando en la ciencia. Y si están equivocados, se mueren. Y mismo los científicos saben perfectamente bien que la ciencia no está para nada cerca de ese punto de inmortalidad científica. Y por eso saben que se van a morir, saben que van a morir antes de descubrir así la inmortalidad
biónica y por eso prefieren morir y sus hijos morir antes de, ¿cómo se dice en español? Doblar la rodilla ante Dios. Tan tercos, ¿verdad? Entonces, entonces Mahabharata sucedió hace mucho tiempo y al mismo tiempo nada ha cambiado. Los científicos todavía existen, tienen la misma teoría de que el universo es básicamente un mecanismo fabuloso. Los mecanismos pueden ser dominados y pueden ser puestos a nuestro servicio. Así que las filosofías básicas, las cosmovisiones, son casi idénticas. Hace 5,000 años y ahora es lo mismo. Y aquí estamos. Batallando, no violentamente, pero batallando para el alma de la tierra, la salvación de la humanidad. Así que estamos en nuestro propio Mahabharatito, o Mahabharatazo. Sí, de hecho, estamos exactamente en la misma situación. Devotos de Krishna batallando del lado de Krishna para salvar al planeta de los asuras. Porque sin duda esos líderes nacionales que están arruinando sus países y causando tantos problemas, sin duda tienen un toquecito de la asura. Así que aquí estamos con Krishna. Y tenemos que seguir el ejemplo de Arjuna. Hay un violinista ahí, chiquito. dile que cuando voy allá, ella puede tocar por mí, ¿está bien? Gracias. Entonces, ¿hay preguntas? Sí, muchas gracias. No hay preguntas en el chat, pero hay varias personas que ya habían levantado la mano. Ahí está Sridhar y Belén, levantaron la mano. Adelante. Sridhar. Sridhar, de Espacio Valor, de Buenos Aires. Ah, porque hay un muy buen devoto Sridhar en Belén, de Brasil. Ah. Buenas tardes, Sila Chaleva, ¿cómo está? Bien, ¿qué tal? Estamos acá con Belén escuchando su clase, muy muy interesados, y nos surgió una pregunta que tenía que ver con por qué razón toda la historia de los linajes y las familias del Mahabharata son tan complejas, que tiene tantas bifurcaciones. Se vuelve tan como dramático y tiene como un montón de vueltas. ¿A qué razón se debe esto? De que hay tantas... Las familias. Tantos conflictos en las familias, claro. Que parece como una novela en un punto. A mí me parece bastante realista eso. Si se ve cómo las familias hoy en día son bastante caóticas a veces. Y también porque a veces podemos decir que hay momentos históricos en que se manifiesta una presión extraordinaria, una presión histórica, que las fuerzas históricas se están juntando y varias de esas fuerzas son, ¿cómo se dice?, contradictorias. Así como y en esos momentos de presión histórica extraordinaria, esa presión también afecta a las familias. Mismo en la historia que conocemos del mundo moderno.
cuando hay guerras civiles, todo eso, las familias se dividen y muchas cosas extrañas suceden. Hay otra pregunta que dice, ¿los asuras entienden qué es lo que ellos son de manera consciente o al entrar acá pierden la memoria? Los asuras creen que son los expertos, que son los, por ejemplo, los tiranos, mismo en la historia reciente, los tiranos se creen inteligentes, expertos y creen, se justifican, creen que el poder, el acumular poder se justifica a sí mismo, que es un bien tan importante que se justifica. Y que hay una filosofía de los tiranos que es muy interesante, se ve una articulación de esa filosofía muy inolvidable en Platón, en el un diálogo con Cálicles, que está hablando con Sócrates, y Cálicles dice que de hecho no hay principios morales absolutos, que la moralidad es relativa, o sea, los demonios son bastante postmodernos. O sea que la moralidad es relativa y que por eso, y eso de igualdad y democracia es tontería. Es simplemente la filosofía de los débiles que temen a los fuertes y por eso se juntan para agarrar fuerza. Y tratan de propagar esa, ¿cómo se llama? Cuento de hadas. Para que los fuertes no hagan lo que debían hacer, es simplemente tomar poder. Es interesante que encontramos esa misma filosofía, tal cual, no tanto tiempo atrás. En la filosofía de que una persona que nació en 1844, nació en 1900, se llama Bhakta Nietzsche. Porque él habla del Übermensch, el Superman, ¿verdad? El Übermensch. Y dice que hay dos mentalidades entre los seres humanos. La mentalidad del fuerte y del esclavo, y que la mayoría de las personas abrazan la mentalidad del esclavo y siguen a líderes que no deben seguir y tienen mentalidad de esclavo. Tal vez técnicamente, políticamente no son esclavos, pero psicológicamente son esclavos. Y él tenía cierta razón, obviamente su filosofía da una vuelta demoníaca, pero por ejemplo, para dar un ejemplo que he visto aquí, tal vez en Chile, no sé si ustedes tienen el privilegio de tener tantos idiotas como aquí en mi país, pero sí, entonces sí, no deben envidiarnos, que tienen su propio inventario. Para dar un ejemplo, hay los, ¿cómo se llama? Español sería la gorra de béisbol, ¿entiende? Esa gorra americana. Entonces, se hizo con una cosa que se extiende al frente para que el sol no esté en tus ojos. Y también otro beneficio es que no vas a tener cáncer de la piel. Y se volvió una moda entre las personas que obviamente se cayeron de cabeza en el hospital poco después de nacer. Y se desarrolló una moda de poner la gorra, ¿verdad? Con esa parte atrás.
para garantizar que el sol sí está en los ojos y que sí vas a tener el privilegio de cáncer de la piel. Entonces, y todo el mundo lo hace, se ve, ¿verdad? ¿En Chile también? Sí, entonces me felicito que ustedes tienen también ese prestigio de millones de personas tan inteligentes. Entonces, es una cosa tan irracional, pero porque ellos piensan que así yo soy cool, yo soy así chévere, que chévere que si yo lo hago. Una ignorancia casi, casi, literalmente increíble. Pero lo hacen. Los veo aquí caminando, pobres gringos, así con el sol directamente en su cara, en los ojos, pero prefieren ser cool, chévere. Entonces hay esa mentalidad que pocas, no son tantas personas con capacidad de pensar. Es la mentalidad del, ¿cómo se llama? De la manada. La psicología de la manada. Y Nietzsche habla de eso, la mentalidad de esclavo. Uno es esclavizado por su apego a la manada, quién es el líder de la manada, que no, que así se hace. Pero volviendo a la pregunta original, que fue, Panchali, ¿puede repetir la pregunta? Sí, la pregunta es si los asuras saben, entienden de manera consciente quiénes son y lo que están haciendo, o al entrar a este mundo pierden la memoria. Ah, sí. Entonces, Nietzsche, ellos creen que nosotros no tenemos, en terminología de Nietzsche, no tenemos esa mentalidad de esclavos. Tenemos coraje, tenemos poder. Y, por ejemplo, hay una escena muy famosa en una historia antigua de Grecia, de Atenas, de los atenianos. Es muy, muy famoso que, no sé si ustedes conocen la historia, que después de la guerra contra el imperio de Persia y la civilización griega, las diferentes islas y ¿cómo se llama? Estado, ciudad. Y Atenas salió, las dos ciudades más poderosas con todos los... ¿cómo se dice? El botín de la guerra con Persia. Las dos ciudades, estados de ciudad que prosperaron más eran Atenas y Esparta. Y finalmente hubo una guerra extremadamente destructiva y realmente el mundo griego nunca se recuperó. Y después de un siglo, dos siglos, los romanos tomaron Magna Grecia. Pero hubo esa guerra y en las preparaciones para la guerra, que tanto Esparta como Atenas frenéticamente así buscaban aliados. Entonces algunos embajadores de Atenas llegaron a una isla, se olvida así el nombre de la isla, que era una isla muy amiga de Esparta. Y los generales de Atenas, almirantes, dijeron que ustedes tienen que pelear con nosotros, y dijeron que no, que somos amigos de Esparta, por favor, ustedes nos ponen en una situación imposible. Y entonces los de Atenas dijeron que si no nos apoyan en la guerra, los vamos a acabar. Vamos a destruir su ciudad. Entonces los embajadores de esa isla protestaron que eso es injusto y que eso es inmoral, y la respuesta de los embajadores de Atenas quedó muy famoso y explica mucho aquí. Ellos dijeron que, fíjense, si ustedes estuvieran en nuestra posición, ustedes harían lo mismo. Y eso es la historia del mundo.
Eso es la historia del mundo. Y lo que tú hablas de moralidad y todo eso es un cuento de hadas. Y la realidad del mundo es que las personas, los países, toman poder cuando pueden y como pueden. Y esa isla no aceptó y los de Atenas los destruyó. Entonces, es una historia muy triste, muy, se puede decir, demoníaca. Y obviamente hay karma, porque después Atenas fue destruida, poco tiempo después. Pero la guerra peloponesiana se llama. Peloponesiana. Platón, que experimentó todo eso, es por eso que se volvió filósofo. Viendo la estupidez de todo eso, se volvió filósofo. Pero, entonces, lo que quiero decir es que los demonios son, ellos se creen realistas. Y si son nuestros amigos, los tratamos bien. Mismo en Bhagavad Gita, y vamos a encerrar porque fui avisado, que mismo en Bhagavad Gita, Krishna dice, los demonios piensan que él es mi enemigo, lo destruí, el otro también es mi enemigo, lo voy a matar. Pero daré caridad. Los demonios tienen orgullo de tratar bien a los que los sirven. Así que hay toda una cosmovisión, hay toda una filosofía que las personas se sienten completamente justificadas de varias maneras. ¿Otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta que quiere hacer esta. También quería aprovechar de presentarle, no sé, yo le había comentado antes, pero tenemos una comunidad que se llama Colectivo Datri, que son una comunidad practicante de Bhakti Yoga acá en Chile y que se están uniendo a la familia Krishna West. Ah, gracias. Hay varios de ellos acá. Y las personas que lideran el proyecto se llama Gita y Vish y ellos tienen dos preguntas. Sí, sí, por favor. Ah, ¿qué tal? Ah, micrófono. Está apagado el micrófono, a ver. Ahí sí. Está. No me dejaban hablar. Hola, Maharaj, un gusto. A ver que sí. Bueno, tenemos dos preguntas. Una. Primero, es que no sé si tiene tanto que ver con lo que explicó ahora, pero dentro del Mahabharata nos gustaría saber, por ejemplo, el episodio del juego de dados, en donde Draupadi fue llevada a la corte, de donde estaban todos estos sabios, y donde miraron cómo maltrataron a Draupadi. Esto puede ser considerado incluso actualmente como una violencia de género, ¿cierto? Y ya que era una mujer, y todos los sabios que estaban ahí eran hombres y ninguno hizo nada al respecto por defender a Draupadi. Entonces la pregunta es si ustedes consideran que este hecho en sí es como lo que desencadenó el Mahabharata, o no, más específico, la guerra de Kurukshetra, o hay otro hecho como más importante que quizás puede ser de antes que desencadenó toda esta guerra, más que ese hecho específico. Sí, sí, sí. Buena pregunta. Es un tema que he tratado mucho y mi análisis, que creo que es lógico y basado completamente en las escrituras, hay muchos que creen que soy el, no sé, anti-Krishna por decirlo, pero te voy a explicar los super conservadores. Primer punto. Draupadi ni siquiera fue llevada a la corte, fue peor que eso. Fue llevada a una, o arrastrada a una sala de juegos de los hombres, un lugar completamente vulgar. Primer punto. Yo personalmente, para mí sería difícil recomendar
a cualquier ciudadano la así llamada cultura védica, si dentro de esa cultura se puede vender o apostar a una mujer como un saco de trigo o algo así. Eso sería si una cultura, eso es simplemente bárbaro, es una cosa primitiva y bárbara. Y hay una persona que dice que eso es bárbaro y no permitido en cultura védica, la persona que lo dice es Krishna. Y por eso que yo dudo que sucediera exactamente así, voy a explicar todo. Yo creo que otra cosa sucedió. Primero que Madhvacharya, Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya, Madhvacharya escribió un libro sobre Mahabharata que se llama Mahabharata Tatparya Nirnaya, que significa averiguando el significado de Mahabharata. Y en ese libro, Madhvacharya dice que el texto sánscrito de Mahabharata que él tenía en sus manos, y siempre me olvido exactamente. Madhvacharya nació en 1238, se fue en 1317, son más o menos los años 1200. O sea que él, 750 años atrás aproximadamente. Entonces, 750 años atrás, él dijo claramente que el Mahabharata disponible hace casi 800 años era muy corrupto el texto. Y él dijo que había tres tipos de corrupción, y su lista es completamente objetiva y académica. Él dice que el texto del Mahabharata fue corrompido, es un español corrompido, fue corrompido por interpolaciones, o sea que personas que pusieron textos, versos que no eran originales, extrapolaciones, que algunos textos fueron removidos, quitados, y transposiciones de texto, cosas fuera de orden. El motivo es demasiado obvio, porque el Mahabharata es un texto enorme. Es un texto, como sabemos, el más enorme del mundo. Y el escribir en la India, en India empezó millares de años después de los eventos del Mahabharata. Si ustedes estudian Mahabharata, Bhagavatam, vas a darse cuenta de que nadie escribe nada. Es una sociedad oral. Obviamente una sociedad muy avanzada en varios sentidos intelectualmente, pero oral. Y la primera evidencia que tenemos de escritos en la India son los tallados en piedra por el gran rey Ashoka, edictos sobre el budismo y todo eso. Y eso es más o menos 2300 años. Y hubo un conservatismo cultural que muy probablemente no permitía que libros sagrados fueran escritos ya por un tiempito más. Entonces, un libro enorme y solo oral, obviamente hubo muchas corrupciones, contaminaciones textuales. Solo puedo dar dos ejemplos que muestran las diferencias culturales
entre India del Norte y del Sur. India del Norte era más cosmopolitana en el sentido porque tenía contacto con muchas otras culturas. India del Sur, que es India peninsular, tenía mucho menos contacto y por eso naturalmente se puso más conservador por falta de contacto con otras culturas. Y también moralmente conservador. Ahora, hay una escena en Mahabharata que Parashara Muni, muy famosa escena, que Parashara Muni, un gran sabio védico, quiere cruzar un río, el río Yamuna. Hay una joven que con un transbordador, ¿cómo se dice? Ferry. Transbordador, ferry. Sí, un barco así, plano así, que para cruzar un río. Y ella es muy bella y ella y él es atraído. Hay otras cosas que voy a explicar en el Mahabharata, que realmente lo que sucedió es mucho más que sucedió. Pero que ellos no están casados, el sabio y Satyavati, y tiene un hijo y ese hijo es Vyaste. Ahora, cuando los sutas, los, ¿cómo se dice? Recitadores, los narradores del Mahabharata llegaban al sur de la India, que era bastante más conservador, no se podía decir que un avatar nació fuera de matrimonio. Entonces, en el Mahabharata del Sur hay un gran ceremonia védica que dura, no sé, 18 años, como en la India, estoy jugando, pero hay una gran ceremonia y se casan. Porque hay, por diferente, entonces se ve claramente comparando, porque tenemos manuscritos, los manuscritos que sobrevivieron, porque en la India, cada estado de la India era un país con su propio alfabeto. Así que por eso, cuando el Mahabharata fue escrito, no fue escrito en Devanagari en todas partes, Devanagari fue solamente algunos estados del norte de la India. Pero en Bengala fue escrito en alfabeto Bengal y así. Entonces, una vez escrito el Mahabharata, no había influencia mutua entre las versiones regionales porque las personas no leían los alfabetos de otras regiones. Y así se desarrollaron diferentes tradiciones de manuscritos y comparándolo se ve claramente que es un texto muy interpolado. Yo menciono todo eso porque, claro que no voy a hablar por horas sobre esa parte académica, pero el punto es, además de eso, por ejemplo, vamos a decir que tú eras, vamos a decir, 3,000 años atrás, un narrador, un sutta, que es lo que significa sutta, como Sutta Goswami es un título. Y vamos a decir que tú estás recitando Mahabharata en el sudeste de la India, que hoy en día es Tamil Nadu, y vamos a decir 1,500 años atrás, que había un rey que era Shaiva, un devoto de Shiva, y un devoto un poco violento de Shiva. Entonces, si tú quieres recitar Mahabharata, es lo que haces para dar a comer a tu familia. Si tú quieres recitar en ese estado, en ese reino, tú debes inventar rápidamente algunos capítulos glorificando al señor Shiva. O como, por ejemplo, vamos a decir que tú eres un rockstar. ¿Entiendes rockstar? ¿Estrella de rock? Y vamos a decir que tú cantas tu canción más popular y todo el mundo exige que cantes de nuevo. No, queremos oír otra vez esa canción. Eso dio las historias más populares en repetidas. Entonces encontramos varias repetidas. Entonces no voy a pasar por toda la lista de contaminaciones textuales, pero entonces, no estamos perdidos porque tenemos una manera de recuperar la historia original. Y esa historia no es simplemente académica, porque los eruditos
lingüísticos no pueden, sino que es el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam. Porque uno de los propósitos del Bhagavatam era de corregir las corrupciones del Mahabharata. También corrupciones de Vyasa, que él quería agradar a todo el mundo. Es como los devotos, que si menciono Krishna, todo el mundo se va. Entonces es yoga, es eso, es el otro. Es todo menos rendición a Krishna. Como, entonces eso sí, se puede gradualmente atraer a las personas, pero Vyasa fue demasiado lejos. Eso es el problema. Los devotos pueden tratar de atraer a las personas con prasaran, con eso, con yoga, pero Vyasa fue muy lejos. Entonces, Bhagavatam era para corregir el Mahabharata, por ejemplo, la historia de Parikshit Maharaj, que hay una versión absurda en Mahabharata. Entonces, el Bhagavatam, primer canto, explica lo que realmente sucedió. Ahora, yo, en esos casos, como lo que mencionaste, Gita, lo que mencionaste sobre Draupadi. Entonces, para mí, yo veo, yo estudio Bhagavatam. También Jiva Goswami, que escribió el libro definitivo en nuestra tradición de la epistemología, que se llama Tattva Sandarbha. Y concluye que entre todas las categorías de evidencia, evidencia sensorial, evidencia de la lógica, evidencia de diferentes escrituras, de la ciencia, que la evidencia final es Bhagavatam. Entonces, tengo todo derecho, si como tú, yo también estoy bastante infeliz con esas ciertas historias. Entonces, lo que yo encuentro en el Bhagavatam es que en cultura védica no se puede apostar a la esposa. Incluso no se puede. Y los hermanos, los Pandavas, yo creo que ellos tampoco fueron apostados. Tenemos que entender que es un tipo de sistema feudal védico. Y que así como, por ejemplo, si yo te debo $10, para dar un ejemplo, y vamos a decir que es una deuda legal, en el sentido que es una deuda legalmente documentada. En ese caso, tú, esa deuda siendo legalmente documentada, es líquida. En términos económicos, tú puedes vender la deuda, tú puedes hacer tú puedes cambiar la deuda por otro producto o servicio, tú puedes hacer una subasta de la deuda, tú puedes regalar la deuda, tú puedes apostar la deuda. O sea, en ese sentido, la deuda es líquida. Ahora, en sistemas feudales, sistemas políticos feudales, deudas políticos son líquidos, son líquidas. Entonces, por ejemplo, si tú me debes servicio militar, se ve eso claramente si estudias el proceso de la conquista de Italia por los romanos. Y tenían una técnica muy interesante, como que los romanos eran ingenieros también sociales. Entonces, cuando los romanos vencieron, conquistaron un otro estado, ellos les ofrecieron que tú puedes ingresar a nuestro sistema político, vas a retener cierta independencia política, pero ustedes tienen deudas militares. Cuando tengamos una guerra, y los romanos tenían muchas guerras, tú tienes deudas militares de apoyarnos, de mandar tantos soldados, tantos caballos, o así mismo.
que nuestros enemigos son sus enemigos. Entonces se ve a través de la historia que deudas militares, políticos eran también líquidas. Eso es lo que Judas Tirado apostó. En la cultura, y solo con sus hermanos, con la esposa, obviamente no se puede. Eso sería absurdo y repugnante. Pero mismo con sus hermanos, mi opinión humilde, yo soy famoso por ser muy humilde. Entonces, lo que Judas Tirado apostó fue la deuda política y militar, feudal, de sus hermanos y no a las personas. El Bhagavatam menciona 5 veces la ofensa contra Draupadi en diferentes secciones del texto. Y las 5 veces dice que la ofensa fue tocar su cabello. Porque en esa cultura se toma muy en serio anatomía simbólica. Como por ejemplo, imagínense en nuestra cultura Hare Krishna, la importancia gigantesca o la importancia simbólica gigantesca de los pies. Vandegurosri, Charanaravinda, los pies del otro. Eso, como siempre, trato de explicar esa énfasis constante en los pies de Krishna, pies del Guru. No significa que un buen discípulo tiene que ser un pedicuro o pedicura. Porque si tomamos literalmente servir los pies, eso se llama pedicuro, pedicura. Es simbólico. Y si consideran la importancia primordial de ese simbolismo de los pies, hay una importancia igual con el simbolismo de la cabeza. Por ejemplo, en el caso de Ashwatthama, que estamos leyendo en las clases de Bhagavatam, cortar su cabello era considerado como matarlo. Se dice allá que no se mata al cuerpo del brahmana, pero se lo mata cortando su cabello. Así. Entonces, tocar el cabello de Draupadi era un crimen capital, pena de muerte. Era un crimen, pena de muerte, tocar su cabello. Y el castigo fue ejecutado. Entonces, primero que Krishna mismo dice cuando Subhadra y Arjuna se fugaron, se dice el secuestro de Draupadi, pero la historia explica que se fugaron. Y los Yadus, los guerreros Yadus, se enojaron porque Arjuna no nos pidió nuestras bendiciones, no nos dieron un regalo, que era la costumbre. Y Krishna se levantó en la gran asamblea Sudharma de los Yadus, ese edificio glorioso. Se levantó ante todos los príncipes y dijo que, fíjense, una mujer no es propiedad, no es que se compra, no es que se vende. Krishna mismo lo dijo. Entonces, para mí sería difícil, muy difícil, recomendar al mundo una cultura en que se puede legalmente apostar a una mujer o la esposa. Y sabemos que había una preocupación con la legalidad.
Porque cuando Draupadi en la versión hindú, como lo llamo, en la versión hindú, Draupadi apela a los brahmanas diciendo que esto es ilegal, no porque es ilegal apostar a una mujer, pero porque Yudhishthira ya se perdió a sí mismo, así que no tenía más poder de... Pero yo digo eso no porque yo creo que Draupadi realmente dijo esas palabras, solo para mostrar que había una preocupación con la legalidad de lo que sucedía. Entonces, yo acepto la versión del Bhagavatam. Yo acepto la versión del Bhagavatam sobre eso. ¿Qué? ¿Otro punto? Sí, hay Gita y Devish tenían una segunda pregunta y después yo tengo otra, pero se nos está acabando el tiempo, así que vamos a ver si alcanzamos. Denle nomás, chicos. Ah, lo tuve que activar yo, perdón. Ya está. Ahí sí. ¿Gita? Ahí sí. Sí, esta es cortita. Tiene que ver con lo que usted dijo cuando explicó acerca del Dharma. Explicó cuando Dharma es protegido, el Dharma protege, y cuando el Dharma es dañado, daña. Entonces ahí me confundí un poco en que, o sea, pareciera que tiene que ver como con el karma. O sea, ¿cuál sería entonces la diferencia entre este significado de Dharma que dio con el karma? Bueno, otra buena pregunta. Sí, porque cuando se habla de karma, hay dos puntos aquí relevantes. Primero, que cuando se habla de karma, ¿cómo se dice? Implica un criterio. Si se dice, por ejemplo, que tú vas, vamos a decir que yo voy a Chile, y me dicen que aquí hay leyes y cierto comportamiento es castigado, cierto comportamiento es recompensado, pero ¿cuál es el criterio? Se supone que las leyes no son arbitrarias, sino que obedecen un criterio racional, teóricamente. Entonces, así el criterio racional es Dharma. Eso es un punto. Porque karma implica un criterio y no algo arbitrario. Segundo, karma a menudo viene en una vida futura. Pero hay, ¿cómo se dice? Hay actividades que son más personales. Por ejemplo, si una persona come carne, y obviamente eso sostiene una industria demoníaca, y también recibe castigo porque comió carne. Pero hay actividades que, las actividades, vamos a decir, de líderes de Estado, actividades que afectan a tantas personas y que pueden debilitar la base de la vida social, que pueden amenazar, como se dice, el contrato social. Entonces, Dharma, cuando se habla de Dharma, dañado que daña y todo eso, el contexto es específico y es el contexto de una persona que tiene mucho poder, un grupo que tiene mucho poder y comete actos de Dharma que impactan en forma drástica y masiva a la sociedad. Entonces, en tal caso, hay reacciones que pueden ser aceleradas y que son muy fuertes. Y en el contexto en que esa declaración surge, hay una preocupación a ese nivel
un nivel, digamos, estatal, un nivel de gobierno, de actividades que afectan todo un planeta o varios planetas. Porque, y la prueba sería, ahora se me ocurrió, una pregunta que me estimuló, que porque en un sentido, un ciudadano ordinario no tiene el poder de dañar Dharma. Porque el concepto de proteger Dharma, por ejemplo, es Dharma, es un Dharma sagrado que de no actuar en forma cruel hacia los animales. Nosotros no tenemos el poder de proteger ese Dharma. Y en un sentido, no tenemos el poder de dañar ese Dharma porque mismo que un devoto se cae o come carne, eso no cambia la sociedad. Entonces, cuando se habla de proteger o dañar Dharma, creo que se refiere necesariamente por la lógica a personas que realmente tienen el poder de proteger o dañar Dharma. Entonces, es un principio que se aplica en el contexto y por la lógica a los gobernantes. Sí. Perfecto. Hay una pregunta acá que es bastante puntual. Dice, usted dijo que ahora estamos como en un Mahabharata, pero ahora no está Krishna. ¿Qué nos recomienda? ¿Cómo? Explica eso. Sí, usted dijo que estábamos ahora viviendo como un Mahabharata. Un mini Mahabharata. Pero en este momento no está Krishna en la Tierra. Claro que está Krishna. Krishna ya se encarnó en la forma de su nombre. Y los devotos que entienden, los devotos que realmente entienden, saben que Krishna está completamente encarnado, completamente presente en la forma de su santo nombre, en la forma de sus enseñanzas, en la forma de la misión de Gaur Nithai. Krishna está súper encarnado. Así que adelante. Perfecto. Como le había dicho antes, tenemos dos preguntas más, pero ya es la hora, así que las podemos dejar para el próximo encuentro y podemos cerrar acá. Bueno, Nanda Lila, ¿está todavía aquí? ¿O no aguantó más? No, oh, acá estoy, Shula Chiradeva. Ah, aguanta. Es increíble. No aguanta. Es increíble cuánto ella aguanta. Sí, que tiene que escucharse en mis clases. Entonces, agradezco a todos. Realmente es para mí. No lo digo solo por diplomacia, realmente para mí es un gran placer poder verlos a ustedes y platicar con ustedes. Y estoy muy, muy, ¿cómo se dice?, inspirado viendo las hazañas de Krishna West en Chile. Y espero que pues, yo pueda visitarlos si acabe esa plaga que los puedo visitar. Así que gracias a ustedes.